Bienvenidos una vez más. Este es el programa institucional de la Alcaldía de Pamplona y de la Dirección Local de Salud. Hoy los invito a conocer los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en nuestro municipio en materia de salud bajo la dirección del señor alcalde, el señor Carlos Arturo Bustos Cortés. Los profesionales de apoyo de salud pública de la S Hospital San Juan de Dios fueron las personas encargadas de liderar los talleres de cátedra de salud pública que se realizaron con los docentes del Colegio Normal Superior y Águeda Gallardo de Villamizar, pero que sean ellos quienes nos expliquen en qué consistió este trabajo, el cual fue encaminado para direccionar el plan de acción para la vigencia 2015. Partiendo que el énfasis de nuestro colegio es en salud, y que en este sentido estamos, como se dice, al día en todo lo que sea capacitaciones, talleres, campañas que tengan que ver con el crecimiento y la formación en los jóvenes en estilo de vida saludable, en crear en ellos hábitos saludables que los lleven a ser unas personitas totalmente dadas a tener un estilo de vida, como lo dice la misma palabra, saludable, y convivan de acuerdo a lo bueno que les pueden ofrecer. Nuestros estudiantes se les recalca mucho, se les hacen muchas campañas en este sentido, y sobre todo en el mes de septiembre, que es el mes que tenemos dedicado a estilos de vida saludables, cuando más trabajamos en este objetivo de lograr en ellos crear conciencia, de tener una buena alimentación, del ejercicio, del cuidado de salud personal, del salud oral, del deporte, del buen comer, del buen vivir, digámoslo así. El trabajo del día de hoy con los docentes de la institución Águeda Gallardo, se creó el plan de acción, en donde se abordó el tema de salud sexual y reproductiva que se irá a trabajar para la vigencia 2015 en la institución, donde se hace un compromiso de los docentes, padres de familia y Dirección Local de Salud, Hospital San Juan de Dios. Pues sensibilizar el ejercicio de la responsabilidad de la salud sexual y seguir trabajando con los gestores de vida, seguir trabajando en la escuela de padres en el tema de salud sexual. Pues este tipo de charlas nos beneficia a nosotros porque volvemos de alguna manera a recuperar información, a sensibilizarnos, poder actuar con el estudiante ya con unas bases, como nos decían, jurídicas, no con el sentido de, sino saber cómo relacionarlos con ellos, también en salud, incluso nos enseñaron a lavarnos las manos. Hay detalles que uno deja por la cotidianidad y se aleja de las cosas, y aquí nos vuelven a retroalimentar. Básicamente aquí en la institución educativa trabajamos dos aspectos, trabajamos cátedra en salud pública y trabajamos una actividad denominada gestores de vida. Son unos lineamientos departamentales que se trabajaron. En cuanto a esto, trabajamos la parte de vacunación, donde hicimos la promoción y la difusión de la vacuna de TD para todas las mujeres en edad fértil, y la vacuna de VPH, que se continúa con el proceso de vacunación que viene desde años anteriores. En la parte de AIEPI trabajamos una actividad muy importante, que es resaltar el lavado, la importancia del lavado de manos, y no solamente el lavado, sino el correcto lavado de manos. Y se crearon unos compromisos con la institución para continuar trabajando tanto gestor de vida como cátedra en salud pública para la próxima vigencia, y la recomendación que ellos nos hacen es que estos procesos se inicien desde que inician las actividades académicas, para que el proceso se den los frutos durante el transcurso del año. La idea de hoy con los profesores aquí en la cátedra fue implementar el buen hábito de los alimentos, implementando la estrategia 5 al día, pero 5 al día no son 5 comidas, desayuno, almuerzo, media tarde y la cena, sino comer esas 5 veces cosas nutritivas como hortalizas, verduras y vegetales. Entonces es eso, es que volvamos otra vez a plantearnos la metodología de cómo comer. Aparte de todo, enseñar a nuestros hijos y empezar por nosotros mismos y por los docentes, para que nos ayuden a eliminar tanta comida chatarra que hay en las cafeterías.
Entonces se ha propuesto y plantear unas campañas en donde les enseñemos a nuestros hijos y primero que todo a los padres de cómo comer bien. La oportunidad de fortalecer el proceso de la campaña 5 al día, que es un proceso de la Secretaría Municipal de Salud, frente a temas de salud pública como la nutrición, la salud oral, salud mental, salud sexual y reproductiva. Para nosotros como institución es muy importante mantener estos vínculos con toda el área de salud del municipio, primero porque nuestra media técnica tiene que ver con la salud en general y segundo porque realmente un proceso formativo de calidad implica que haya buenos ambientes, ambientes saludables, no solamente en el colegio, sino también en las casas de nuestros estudiantes. Si no hay una buena salud, no se puede hacer un buen proceso educativo, no hay posibilidades de un aprendizaje adecuado. Pero la buena salud no depende únicamente de que en el colegio de pronto tengamos ambientes limpios, sino que debe estar fundamentado en el trabajo de casa. Por eso ya habíamos hecho este ejercicio con los estudiantes y con los padres de familia del Consejo de Delegados. Ahora nos falta, y fue una de las decisiones institucionales de hoy, hacer fuertes campañas con el resto de los padres de familia de nuestro colegio para que tengamos papás que puedan identificar qué buenos hábitos deben cultivar en sus familias y cuáles malos hábitos deben desterrar, tanto en el tema de la nutrición como de la higiene, de la salud oral y de aspectos que contribuyan a una buena salud mental de los niños y jóvenes adolescentes del municipio de Pamplona. Con los docentes esta mañana trabajamos desde enfermedades crónicas, la importancia de la actividad física. Hicimos una actividad práctica de pausas activas para que ellos se empoderen de lo que es la actividad física y se presentó una propuesta de plan de acción para la vigencia 2015 en el marco de gestores de vida que está orientada a la práctica y a la educación en actividad física de los grupos de población estudiantil, tanto de primaria como de bachillerato. Bueno, la importancia de prevenir las enfermedades crónicas parte desde la promoción de estilos de vida saludable. Dentro de estos estilos de vida saludables está la práctica de actividad física, además de la alimentación saludable y también evitar el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol. Y desde la promoción de la actividad física, la importancia de esta es el beneficio que produce en toda nuestra salud física y mental también, ¿sí? En todos nuestros sistemas del organismo se produce un funcionamiento adecuado y al haber un funcionamiento adecuado hay una prevención precisamente de esas enfermedades que en últimas podríamos llamar silenciosas en etapas iniciales y que ya cuando se manifiestan es porque llevan un tiempo avanzado desarrollándose en nuestro organismo y que se vuelven de larga duración y muchas no tienen curación, sino control nomás. Con ellos es continuar la sensibilización de la importancia de crear el hábito, ¿sí?, de la higiene oral, del cepillado, del hábito de asistir a la consulta odontológica, no únicamente cuando se siente dolor, sino a manera de prevención. Crear el hábito del cepillado es desde nuestros niños, ¿sí?, desde que están en la casa. Eso es lo más importante que se debe realizar porque lamentablemente no existe una vacuna como para prevenir otras enfermedades. La necesidad de ellos, los escuchamos, es sencilla, que quieren más campañas para estarles reforzando a los niños las técnicas de cepillado. Nos solicitan también entrega de cepillos, campañas de flúor para prevenir la caries, que es prácticamente la causante de toda la enfermedad en cavidad oral. Del 6 al 10 de octubre se conmemoró en nuestro municipio la Semana Mundial de la Salud. Este trabajo se hizo en articulación con el programa de nutrición de la Universidad de Pamplona y la Dirección Local de Salud. Con ustedes, un video institucional que realizaron los estudiantes.
Una alimentación saludable empieza por una compra inteligente, es decir, aquella que resulte económica a la par que nutritiva. Sin embargo, esto que puede resultar tan evidente no siempre resulta tan sencillo. Comprar frutas y verduras lo hacemos todos, pero ¿lo hacemos bien? Aquí te daremos algunos consejos para la selección de algunas frutas y verduras. Para la selección de frutas y verduras se debe tener en cuenta los pigmentos o colores característicos de ellas, como por ejemplo aquellas de color verde como el brócoli, su pigmento es la clorofila. En la zanahoria su color naranja se debe a la presencia de carotenos y en el tomate su color rojo se debe a la presencia de licopeno. Por lo tanto, al momento de seleccionarlos, procura tener en cuenta los siguientes aspectos. Que tengan apariencia fresca, sin heridas, contusiones o magulladuras. No debe haber presencia de microorganismos en forma de mohos, hongos y levaduras. Que presenten aromas deseables, no vinosos ni fermentados. Las frutas y verduras se deben comprar sin empaques o bolsas plásticas. Los cereales como el arroz, el maíz, el trigo y la avena son los alimentos más consumidos por la población pamplonesa. Para obtener los productos o subproductos de los cereales se lleva a cabo un proceso llamado molienda, a partir de los cuales se puede obtener una harina, la cual constituye el componente fundamental para los productos de panadería. En este grupo de alimentos también encontramos las raíces, tubérculos, plátanos, los cuales se dividen en raíces como la yuca, el ñame y la racacha. Tubérculos, como la papa y la batata. Plátano, artón verde y maduro guineo. Preguntémonos en este momento, ¿hemos seleccionado bien la compra de cereales, raíces, tubérculos y plátanos cuando existe una gran variedad de ellos? Para su selección y compra debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que sea de tipo integral, ya que con eso garantizamos el aporte de fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el zinc. Segundo, al momento de comprar un producto empacado debemos revisar cuidadosamente el empaque, donde se orienta el tipo de cereal evidenciando la presencia de salvado en sus ingredientes. No olvides estar muy atento a las fechas de vencimiento. Para seleccionar los tubérculos y raíces como la papa y la yuca debemos tener en cuenta que su cáscara esté firme y que no posea brotes ni manchas de consistencia firme y sin golpes. Son de preferencia las raíces y tubérculos de tamaño regular y uniforme. Su costo depende de la disponibilidad que está dada por los periodos de cosecha. Antes de comprar cualquier alimento fresco como las carnes, es necesario observar en qué estado se encuentran. La carne es uno de los productos más perecederos. Por tal motivo, es indispensable elegir el sitio adecuado para su compra. Pudiendo observar que los diferentes tipos de carne se encuentran separados uno del otro, la carne de ave, de pescado, carne de cerdo y de res, entre otras. Debido a la ubicación del municipio de Pamplona, el consumo de carne de res y de aves es más frecuente que el consumo de pescado y mariscos. En cuanto a la carne de res, debemos tener en cuenta que sea de color rojo intenso, con poca grasa, estar seca y con brillo, así como debe estar pegajosa al tacto. La carne de pollo fresca debe presentar las patas de color amarillo claro, con escamas pequeñas y la piel será bastante lisa y tersa, por lo que no debe estar pegajosa, de color uniforme y sin manchas. Debe tener los muslos gruesos y redondeados y la pechuga ancha y rojiza, el ojo brillante y poco hundido en la órbita. El pescado debe tener un olor fresco y suave, no debe tener olor malo, agrio ni parecido al amoníaco, así como sus ojos deben ser claros y sobresalir un poco. Debe tener agallas de color rojo brillante, sin presentar una sustancia lechosa. Al comprar huevos es importante verificar que esté en perfecto estado. Para esto, gírelo con suavidad y fíjese que ninguno esté estrellado. Si un huevo se ha roto, descártelo, también si está muy sucio. Es frecuente que incluso en el huevo empaquetado, este venga contaminado de heces de gallina y hasta plumas. Las leguminosas las conocemos como los granos. Son semillas secas comestibles envueltas en vainas, dentro de las que se caracterizan el frijol, la lenteja, el garbanzo, la arveja seca, la caraota, entre otros. Pero, ¿y cómo la debemos seleccionar al momento de comprar?
Para escoger una buena leguminosa, les presentaremos algunos parámetros de selección. Primero, deben tener empaque plástico grueso sin residuo presente. El grano no debe presentar pigmentos marrones. Los granos que presenten deterioro físico, deséchelos. Pueden contener insectos como los gorgojos, los cuales son causantes de pequeños orificios que hacen que el grano no se encuentre en las mejores condiciones. ¿Cómo se deben seleccionar y comprar de manera adecuada los productos lácteos? Una manera sencilla de hacerlo es revisar su fecha de vencimiento, observar su color, percibir su olor y revisar su contextura. Hay que recordar que por ser productos lácteos son ideales para el crecimiento de microorganismos patógenos, por lo cual debemos comprar lo necesario para el consumo. Te daremos tips para la selección de los productos lácteos. Primero, elegir aquellos productos con bajo contenido de grasa. Si actualmente compra leche entera, queso o yogur, prefiera aquellos con bajo contenido de grasa. Este cambio reducirá las calorías, pero no el calcio u otros nutrientes. La fecha de vencimiento en los envases o bolsas de leche es indispensable para conocer si se encuentra en las condiciones óptimas para su consumo. Compre o adquiera solo la leche pasteurizada, ya que la cruda puede contener bacterias que ocasionan enfermedades. Fíjese que los productos lácteos y derivados estén a temperatura de refrigeración al momento de la compra. Dicen que consumir grasas es malo, ¿pero lo es del todo? Bueno, les cuento, así como las frutas y verduras nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, las grasas también aportan ácidos grasos esenciales importantes para el metabolismo de nuestro organismo. Según el tipo de grasa, se puede considerar un alimento como benéfico para el organismo o perjudicial según sea el caso. La clave es elegir el alimento o producto adecuado. Existen diferentes tipos de grasa. De origen vegetal, los que se obtienen de frutos o semillas oleaginosos. Se pueden encontrar en aceite de maíz, de cártamo, de ajonjolí, de oliva, de algodón, de maní, margarina vegetal, almendras, etc. De origen animal, son las grasas extraídas de cualquier tipo de animal, por ejemplo, del cerdo o la res, la piel del pollo, las cuales son ricos en colesterol. A partir de esto se generan productos como manteca, crema entera, mantequilla, quesos, leche, etc., además de la grasa visible en las carnes. Grasas saturadas. Se encuentran en grasas y aceites de origen animal o en vegetales de palma y coco. La grasa animal es un tipo de grasa saturada. Grasas insaturadas. Son necesarias para los humanos porque son componentes esenciales de las membranas celulares y son importantes en el funcionamiento de las hormonas. El ácido linoleico es una grasa no saturada omega 6 encontrada en el maíz. Al comprar este grupo de alimentos, tenga en cuenta los siguientes aspectos. Aceites. El color, olor y sabor deben ser característicos. El aceite debe estar exento de olores y sabores extraños o rancios. No debe contener sustancias extrañas que originen reacciones químicas, físicas o biológicas que generan características nocivas para la salud. Aceite limpio, traslúcido, sin sedimentos y exento de olores o sabores que indiquen alteración o contaminación del aceite. Grasas. Las margarinas deben tener una cierta estructura cristalina para mantener una consistencia semisólida a temperatura ambiente y a la temperatura de frigorífico. Estas grasas deben tener aspecto homogéneo, deben estar desprovistas de olores y sabores no característicos y libres de rancidez. Su color debe ser uniforme. Es importante que lea la etiqueta antes de comprarlas y que no presente agua en su superficie u olor a rancidez. Además, tenga en cuenta, antes de adquirirlo, verifique que la fecha de caducidad no se encuentre vencida, además que el empaque no se encuentre sucio, maltratado o mojado. Si usted necesita cuidar su consumo de colesterol, recuerde que las mantequillas contienen grasa de leche y que las margarinas también pueden incluir grasas animales. Disfrutar del dulce placer de un caramelo, una mermelada, un chocolate o cualquier otro dulce sin tener que preocuparse por el elevado nivel de azúcar es prioridad de todos. ¿Existen azúcares y dulces que comprometan nuestra salud? El secreto del consumo de los azúcares y los dulces está en la cantidad que se ingiere y en el estado de salud de quien los consume. Es decir,
Si una persona presenta alguna enfermedad como la diabetes, sería de preciso cuidado el consumo de este grupo de alimentos. Si tu estado de salud es considerablemente sano, a la hora de la compra, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, elegir los azúcares no procesados como azúcar, azúcar morena, miel y panela. En segundo lugar, evite la compra de productos de confitería como los bombones, los dulces, los caramelos y helados. Y finalmente, revise la fecha de vencimiento. Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de mercar, esperamos que realice una compra económica. Hemos llegado una vez más al final del programa institucional de la Alcaldía de Pamplona y de la Dirección Local de Salud, Pamplona Territorio Saludable. Los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerden que a través de ellas ustedes podrán conocer todos los programas y proyectos que se desarrollan en nuestro municipio en materia de salud bajo la dirección de nuestro alcalde, el señor Carlos Arturo Bustos Cortés. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad.